los 21 descubrimientos más misteriosos de los mayas. Una gran sorpresa se llevaron los contratistas de un equipo de construcción en Mérida, México, en el año 2015, cuando las excavaciones en lo que sería un complejo industrial se toparon con un tesoro perdido. Bajo la tierra se hallaban las ruinas de una ciudad histórica que alguna vez albergó a unos 4.000 residentes. Era una ciudad de la civilización maya, una de las principales culturas indígenas de la historia americana. Se estima que esta ciudad precolombina existió entre los años 600 a 900 después de Cristo, lo cual implica que tiene más de 1.000 años de existencia. No se conoce su nombre original, pero los arqueólogos que se encargaron de la investigación la llamaron Xiol, que en el lenguaje maya significaba espíritu de hombre. Este es uno de los más recientes hallazgos relacionados con la civilización maya, una de las más ricas y complejas culturas aborígenes de nuestro continente. Es un hallazgo de muchos que nos han permitido entender y conocer más sobre nuestros ancestros indígenas. En este video te contaremos sobre los descubrimientos más asombrosos y misteriosos que se han hecho sobre esta civilización. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los monumentos de Sequía. En el año 2018, un grupo de arqueólogos visitó un antiguo establecimiento maya en el centro de Belice. Allí encontraron dos estructuras, una plataforma cerca de una piscina profunda y un complejo de saunas. Toda esta estructura fue construida entre los años 800 y 900 después de Cristo, cuando la región sufrió una serie de sequías. Se cree que durante estos tiempos, peregrinos mayas visitaban ambas edificaciones para honrar al dios de la lluvia, Shark. En principio, los arqueólogos de la expedición querían encontrar más objetos en la piscina y también buscaban evaluar los daños por saqueos en las zonas de saunas. Sin embargo, encontraron algo mejor, nuevas pistas sobre el pasado de este sitio sagrado en la localidad de Cara Blanca. Las excavaciones en la piscina permitieron hallar una nueva plataforma que estaba enterrada. Fue un hallazgo inesperado, que además data del año 600 después de Cristo, varios siglos antes que el resto del complejo. Esto implica que este paisaje fue usado para rituales por varios siglos antes de la fecha en la que los arqueólogos pensaban que había sido construido, probablemente en una época antes de la sequía. Además, en el sauna encontraron que los daños no fueron causados por saqueos, sino por los propios mayas, quienes desmantelaron el sitio antes de abandonarlo. Número 2. El rostro de Pakal, el Grande. El reinado más extenso de la cultura maya fue el de Kinich Hanav Pakal, también conocido como Pakal el Grande, quien ascendió al trono a los 12 años y mantuvo su reinado por 7 décadas, hasta el año 615 después de Cristo, cuando murió. Tenía 80 años de edad. En el año 2018, una expedición de arqueólogos excavó su palacio en el sur de México. Dentro de la estructura siguieron el camino de vías acuáticas artificiales, que los llevaron hasta una piscina interna con diversos asientos. También encontraron un escondite que contenía una máscara humana de tamaño real, hecha con estuco. Al comparar los rasgos de la máscara, encontraron que era muy similar a otras imágenes del rey Pakal, pero con un rostro considerablemente mayor y con arrugas. Si se confirma que pertenecía al rey, sería la primera escultura fiel a la imagen de este importante monarca maya. Número 3. El impacto ambiental de los mayas. Siempre asociamos la vida de las comunidades indígenas con la convivencia y el respeto a la naturaleza. Sin embargo, recientes hallazgos han demostrado que incluso en la América precolombina se puede ver el impacto humano sobre el ambiente. También en el año 2018, investigadores encontraron evidencias de la huella ambiental en zonas dominadas por los mayas. Por ejemplo, encontraron que ellos deforestaban los bosques a escala masiva, pues necesitaban leña, territorios planos para la cría de animales y espacio para construir sus templos. Alrededor de 1.100 años después de la preeminencia de la cultura maya, los bosques tropicales comenzaron a recuperarse. Sin embargo, estudios del suelo en estos bosques demuestran que la tierra todavía no ha superado el impacto ambiental de esta deforestación. Ya hay árboles de nuevo, pero la tierra no es capaz de captar carbono como antes, ni siquiera después de un milenio. Número 4. Las pistas sobre los reyes serpiente.
En la jungla de Guatemala se encuentran las ruinas de La Corona, una ciudad maya. Se estima que este complejo estuvo aislado entre los años 250 y 900 después de Cristo. Durante este periodo gobernó una dinastía de reyes, conocidos como los Reyes Serpiente, que tenían su origen en Calakmul, en México. Poco se sabe sobre este reinado y cómo era la vida bajo su poder. Sin embargo, un escáner aéreo con láser realizado en 2018 permitió descubrir que miles de personas vivían en esta ciudad. Además, jeroglíficos hallados en La Corona cuentan la historia de sus dioses locales y de la jurisdicción del reinado. Los arqueólogos creen que La Corona fue un establecimiento absorbido por los Reyes Serpiente durante su expansión y que los dioses representados eran los líderes elegidos por ellos, quienes usaron su propia mitología para definir su derecho a reinar ese territorio. Número 5. El dinero de chocolate. Los mayas nunca usaron monedas. Su sistema económico estaba basado en el trueque o intercambio de bienes, como la mayoría de las sociedades antiguas. Sin embargo, obras de arte antiguas han revelado que los mayas tenían una moneda comestible. Los mayas eran fanáticos del chocolate caliente, según imágenes halladas por investigadores, que indican que esta civilización consumía esta bebida. Un nuevo estudio del arte maya indica que el chocolate era también una forma de impuesto. Según algunas imágenes del periodo clásico maya, que se estima entre los años 250 y 900 después de Cristo, incluyendo murales, cerámicas y grabados, se encontraron escenas de mercados en los cuales se pagaba con chocolate, a veces en forma líquida. Hacia el siglo VIII, el chocolate, en forma de granos de cacao, se representa usado como dinero. Número 6. El azul maya. Uno de los aspectos más interesantes de la cultura maya es su habilidad para el arte, particularmente para la pintura. Sus imágenes son testimonios históricos que permiten conocer y entender sobre sus costumbres e historia, pero además son obras que tienen valor estético en sí mismas. De hecho, uno de los descubrimientos más interesantes sobre los maya fue su capacidad creativa. Esta cultura creó un pigmento de color azul, raro para la época. Esta pintura se usaba en murales y en sacrificios humanos. En la actualidad, este pigmento se llama azul maya, que fue el origen de los pigmentos azules utilizados por pintores de las colonias españolas durante la Edad Media. La pintura azul maya es tan duradera que todavía en la actualidad, con más de 1600 años de antigüedad, se ve nítida y vívida en diversas ruinas en las cuales se ha encontrado. Número 7. Un mundo subterráneo. En el año 2018, un buzo investigó un pequeño túnel subterráneo en la península de Yucatán, en México. Este camino conecta el sistema de dos ojos y el sistema de cuevas Sac-Actún, siendo la cueva más larga bajo el agua. Un grupo de expertos descendió al túnel subterráneo y sorprendentemente identificaron 200 sitios con restos arqueológicos. Dentro de este túnel, de 347 kilómetros de largo, encontraron altares maya, quemadores de incienso, incluyendo imágenes de Ek Chua, su dios del comercio. Estos objetos sugieren que las cuevas eran sitios de rituales. Los mayas creían que las cuevas y pozos bajo el agua eran entradas al inframundo. Además de los descubrimientos mayas, esta cueva contiene 15.000 años de historia, con fósiles de osos antiguos, protoelefantes, perezas enormes e incluso un cráneo que podría pertenecer a una nueva especie humana. Número 8. El crecimiento inusual de una ciudad. Cuando las ciudades crecen, tienden a ser más densamente pobladas. La población crece y se desarrolla con mayor proximidad entre sí. Esta tendencia se ha mantenido en todo tipo de civilizaciones en la historia, pero los mayas no fueron así. Los hallazgos de restos arqueológicos apuntan a que cuando las ciudades mayas crecían, la ciudad se expandía hacia las afueras de su territorio. Los pobladores no se mudaban más cerca entre sí, sino que desarrollaban lo que los arqueólogos llaman urbanismo de baja densidad. Es decir, mientras más personas llegaban a la ciudad, más se expandían territorialmente para evitar que la población se acumulara en grandes cantidades y con espacio limitado. Número 9. Una mirada hacia la vida cotidiana de los mayas. La mayoría de la nación maya pertenecía a la clase baja. Sin embargo, muchos de los murales y formas de arte de esta civilización se enfocaban casi exclusivamente en las clases altas. Por eso, buena parte de la vida cotidiana de los mayas se ha perdido de los testimonios históricos. No obstante, una investigación en una pirámide pintada en Calakmul, México, encontró un mural maya que sorprendentemente representaba a trabajadores mayas en su cotidianidad, preparando comida con maíz, procesando hojas de tabaco y bebiendo desde vasos. Fue el primer hallazgo de este tipo en la historia de los estudios maya. Número 10. El códex más antiguo.
En 1964 fue encontrado un documento maya, creado sobre una corteza de árbol. Era un códex, una serie de normativas sociales para la población. En su momento se dudó de su veracidad, pues algunos consideraban que el diseño era demasiado simple para la complejidad maya. Además, había sido encontrado en un saqueo, lo cual creaba más dudas del origen de este códex y el lugar donde se encontraba. Finalmente, en 2018, una serie de estudios sobre la corteza demostraron que el documento era auténtico y, de hecho, era el manuscrito prehispánico más antiguo de las Américas. Se estima que fue creado entre los años 1021 y 1154 después de Cristo, y se cree que su simplicidad se debe a que fue realizado en un periodo de pobreza. Número 11. Miles de estructuras construidas. Por más de un siglo, el territorio de Guatemala y México ha sido foco de investigación en arqueología. Los investigadores recorren los densos bosques para hallar restos de la cultura maya. Sin embargo, uno de los descubrimientos más recientes, y también uno de los más grandes, fue encontrado gracias a la tecnología. Sobre el territorio guatemalteco se utilizaron herramientas de mapas, láseres, con imágenes aéreas, para escanear el terreno y medir la topografía y profundidad del terreno. Con estas herramientas se encontraron decenas de miles de estructuras construidas por los mayas: viviendas, edificaciones, campos agrícolas e industriales, sitios de defensa e incluso nuevas pirámides que no habían sido descubiertas. Los hallazgos fueron anunciados por la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya, una organización de Guatemala que ha contribuido con los arqueólogos europeos y estadounidenses. Número 12. Xiol, la ciudad inesperada. Los restos de Xiol, la ciudad encontrada durante la excavación en Mérida, datan de los años 600 a 900 después de Cristo. En estas ruinas se encontraron palacios, plazas y pirámides maya. Se cree que esta ciudad fue probablemente residencia de una amplia variedad de la población maya, incluyendo residentes que pescaban y trabajaban la tierra en las afueras de la ciudad. Este hallazgo fue significativo porque es uno de los pocos sitios arqueológicos que se mantienen en las afueras de Mérida, la capital de Yucatán. Muchos otros sitios han sido destruidos en otras construcciones. Incluso nosotros como arqueólogos estamos sorprendidos, porque no esperamos encontrar un sitio tan bien preservado, declaró a la revista Smithsonian el arqueólogo Carlos Peraza Lope, quien lideró la excavación. Número 13. Los más antiguos filtros acuáticos. La ciudad de Tikal, encontrada en Guatemala, es uno de los más grandes asentamientos maya conocidos en la actualidad. Fue el centro económico y ceremonial de esta civilización, y se estima que pudo tener entre 10 y 15 millones de residentes. Uno de los factores que hicieron de Tikal una ciudad poderosa fue el servicio más básico, que sigue siendo fundamentalmente importante en la actualidad: el agua. En Tikal se halló el sistema de filtración de agua más antiguo del mundo, al menos hasta ahora. Era tan sofisticado que uno de sus elementos, la zeolita, todavía se usa en los filtros de agua actuales. Este sistema proporcionó a los mayas agua potable segura durante más de 1000 años, y otros sistemas de filtración conocidos de esa época eran primitivos en comparación con este. El primer método de filtración griego era solo de bolsas de tela. Declaró a BBC Mundo el geólogo arqueológico Kenneth Tankersley, quien fue el autor principal del estudio de la Universidad de Cincinnati. Número 14. Un sistema de embalses. Y lo que realmente posibilitó la vida en Tikal fue el sistema de acueductos y embalses que alimentaban la ciudad. Ubicada al norte de Guatemala, por su ubicación, Tikal tenía dos estaciones con climas muy distintos y extremos, muy húmedo o muy seco. Cuando había lluvias torrenciales, el suelo de la ciudad absorbía con rapidez el agua de las precipitaciones, lo cual dificultaba que la ciudad dependiera del agua de la lluvia. Para empeorar las cosas, Tikal no tenía cuerpos de agua dulce cercanos para el consumo. ¿Cómo resolvieron esta situación? Los mayas construyeron pendientes de roca para que el agua se desplazara por gravedad y llegara hasta los embalses de la ciudad, que estaban cercanos a la plaza y el palacio. Según BBC Mundo, se estima que el embalse del palacio alguna vez almacenó 31 millones de litros de agua, y se cree que el corriental purificado con zeolita tuvo una capacidad de 58 millones de litros en su apogeo. Número 15. Los mayas no creían en el fin del mundo. Las películas apocalípticas contemporáneas suelen presentar la idea de que la civilización maya creía que el final de su calendario de más de 5.000 años, que terminaba el 21 de diciembre de 2012, era el fin del mundo en general. Pero esto no es cierto. Así como nosotros celebramos el nuevo milenio, los mayas celebraban el inicio de un nuevo ciclo de 5.125 años de su calendario. Mas no creen que el fin del mundo esté cerca. Al contrario, tienen esperanza de los cambios de una nueva era, con más paz y conciencia.
Número 16. Los antiguos mayas desarrollaron el concepto del cero. El reconocido calendario maya inicia en una fecha cero. Si bien el concepto del cero se originó en la antigua Babilonia, también fue desarrollado de manera independiente por la civilización maya, probablemente en el siglo IV después de Cristo. En el lenguaje maya, el cero se representa con un glifo en forma de concha. Su sistema numérico está basado en factores de 20, es decir, los números maya están integrados por unidades de 1, 20, 400 y así. Para escribir el número 403, por ejemplo, usaban el símbolo de la unidad de 400, 0 símbolos de 20 y luego 3 símbolos de 1. Así derivaron el concepto del cero. Número 17. Buena parte del mundo maya sigue bajo tierra. En los principales sitios maya, como Palenque en el sur de México y Chichén Itzá en el norte, han sido excavados, extraídos y son sitios de exhibición turística. Sin embargo, la mayoría de los restos mayas siguen bajo la mesa. Incluso Tikal, que es la ruina maya más famosa de Guatemala, tiene montículos que ocultan edificaciones, probablemente grandes templos. Los sitios maya menos visitados, como El Mirador y Waxactún, ambos al norte de Tikal, están parcialmente excavados. En Belice también hay ruinas no excavadas de esta civilización, como el sitio de Altumha, a 30 millas de Ciudad de Belice. Número 18. Las pirámides maya reflejaban eventos astronómicos. Es bastante conocido que la civilización maya era bastante avanzada en astronomía. Pero no muchos saben que las más grandes estructuras maya, como el templo de Kukulcán, una pirámide de Chichén Itzá, reflejan los eventos astronómicos. Durante los equinoccios, una sombra ondulante que llaman la serpiente aparece como si se deslizara a un lado de la escalera norte del templo. Esto ocurre por el ángulo que se encuentra el templo con relación al sol. También, en el complejo de Chichén Itzá se encuentra el caracol, conocido como el observatorio, que está relacionado con la órbita de Venus. La escalera principal del caracol apunta a la posición más al norte de Venus. Las esquinas de la edificación se alinean con la posición del sol durante el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. Número 19. El territorio maya tenía mucha actividad volcánica. Una cadena de volcanes se extiende a través de Guatemala. Varios de ellos permanecen activos. Desde la localidad turística de la antigua Guatemala, se puede ver el volcán Fuego emitiendo humo o hilos de lava, que son especialmente vívidos durante las noches. No muy lejos de Antigua se encuentra también el volcán Papaya, que ha estado en erupción continua durante varios años. Es posible adquirir paquetes turísticos para visitar el volcán y, de hecho, escalar hasta una altura cercana a la lava, tan cerca que se puede encender un cigarrillo con ella. Número 20. Los deportes maya eran sangrientos. Quizá uno de los aspectos más famosos de la civilización maya es su fascinación por deportes violentos y sorprendentemente sangrientos. Muchas de las ciudades maya tenían un campo de juego donde los principales atletas de las tribus competían entre sí. Los juegos eran espectáculos culturales para toda la población que solían estar seguidos de sacrificios humanos. Lo peor, algunos especialistas creen que el balón con el cual se competía estaba hecho de caucho, que usualmente contenía calaveras humanas por dentro. Y se cree que no eran los perdedores quienes eran sacrificados. Al contrario, los vencedores de la partida eran ofrecidos a los dioses en su honor. Número 21. La herencia maya sigue existiendo. Aunque la civilización maya es una de las más desarrolladas y antiguas de América, aún en la actualidad persiste. El declive del poderío maya no implica que sus descendientes hayan desaparecido. Se estima que alrededor del 40% de la población de Guatemala es maya. El sur de México y la península de Yucatán, por su parte, también son hogar de buena parte de descendientes de los mayas. Los mayas no solo persisten genéticamente, aún en la actualidad mantienen su cultura, festividades y su estilo de vida agrícola. Se estima que hay más de 20 poblaciones maya dentro de Guatemala, cada uno con su propia cultura, estilo de vestimenta y lenguaje, y cientos de mayas viven más allá de sus fronteras. El legado de esta civilización permanece y persiste casi 5 siglos después de la conquista española. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los descubrimientos más misteriosos de los mayas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.